Bueno, habrá tiro libre para River, cambio obligado, 7 minutos y medio, 0 a 0 para ahora. Los silbidos, siempre que la va a tocar el Chori. Y lo va a meter Alejandro Domínguez, alza la mano, a ver, esperando Campos, esperando a Lalles. Advertencia del árbitro por los agarrones. Se agarran todos en el área. A ver, la va a meter Alejandro Domínguez. River quiere, River busca, casi 8 minutos, primera etapa, 0 a 0 para ahora. Allí llegará el envío de Alejandro Domínguez. Atento, mira Lunati. No quiere agarrones porque pita penal. Ya lo dijo. La mete Alejandro Domínguez. El envío pasado. Había falta sobre Díaz. La bajaron en el área. Había un agarrón de camiseta, claro. Sobre Díaz. Sí, de Agüero. Del número 6, Agüero. Bueno, tiro de esquina, señores. Ahí está Agüero. Lo tiene primero tomado la camiseta, después del cuello. Dos penales en uno. Dos penales en uno. Busca arriba Caneo también, la mete Garnier, la sacaba de cabeza devolviendo a Alexis Ferrero, le quedó la pelota a Cauteruccio, insiste Cauteruccio, mete el centro, pasó la pelota, está el cabezazo de Serrano en el travesaño, el cabezazo de Serrano solo para atrás, la pelota en el travesaño, se salva River, la pasa mal, lo tuvo Quilmes. Equilibró el medio de la cancha Quilmes. Y acá este centro de Cauteruccio es perfecto, es muy buena la posición que busca Serrano. Después no puede bajar la pelota con la frente. La mete Maidana. Es electrizante el partido por pasajes. Alejandro Domínguez. La pide Ocampos. Ocampos pisó la pelota. Le dieron. Quiso meter un caño. Desvío en Aguirre. El saque de arco para Quilmes. Mi querido Pablo, estas jugadas en el mete gol se llamaban pavota. Y te meten el gol, se llama un gol de pavota. Casi hace un gol de pavota, River. La toma Aguirre, la mete para Cabenagui, habilitado, está el gol de Fernando Cabenagui, gol. ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, de River, de River, sí, lo hizo Fernando, lo hizo Fernando. Se hizo esperar, pero cuánto vale lo hizo el torito Fernando Cabenagui. Señoras y señores, 35 minutos de este primer tiempo. Gana River, gana el millonario. 4 de 4 hasta ahora, falta mucho, cierto. Lo hizo Cabenagui, gana 1-0 River. Todo. El pase a Cabenagui está perfectamente habilitado. Todo era de Quilmes. La presión ofensiva, las situaciones de gol, la pelea del medio, todo. River había amenazado hace un instante con un remate de Sánchez que se fue lejos. Busca Pablo, mete Garnier, espera Caneo, va Agüero, oh, la baja Agüero, está ahí, tapó la pelota Chichisola, ganaba arriba Martínez, tapó el arquero. Lo que pasa es que Agüero cabecea y la pelota va muy llovida, y cuando la pelota cae así llovida, es muy complicado darle fuerza, y mucho menos dirección. ¿Ves? Uf. Planchazo de... Ah, la chispa, te digo. De Garnier. De Pablo Vázquez, y habrá lateral para River, enloquecido Almeida ahora, estimado Héctor Gallo. Lo que decíamos, reordenar la defensa. Y del otro lado, Caruso también, como loco Matías. Sí, Caruso le pide, ahí te digo. Bancame, viene el Chori Domínguez al arco. ¡Oh! Trípode tomando la pelota. Decía que fue tiro al muñeco y lo tomó el arquero. Próximos rivales después de esta. A ver, aquí primero está, tuya. La jugada de Chori aguanta la marca, hizo todo. Gambetea, uno, dos y saca el remate. Le salió muy al medio, por eso no tuvo mejor fortuna. Había un hombre que caía, pero no pasó nada. Finalmente le queda Agüero. Y la mete Agüero. Y la buscaba Díaz, lo anticiparon. Le quedó la pelota a Cauteruccio. Oh, Maidana en la marca y habrá tiro de esquina para Quilmes. Todos al área. Todos al área, excepto el arquero. Acá. Para buscar aquí el empate. Pecho de Cauteruccio, el remate al arco. Gran salvada de Maidana. Tirándose cuán largo es. Quilmes quiere, Quilmes busca. Sueña con el empate en esta. 45 y medio. Y la mete Cauteruccio. ¡Gol! Señores, sobre la hora, sobre el cierre, sobre el final, frentazo y adentro, señores, lo empata Quilmes en la última, lo empata Quilmes en una de las últimas del partido, lo hizo, sí, lo hizo, señores, el número 15, lo marcó, señores, Telechea. Otra vez Telechea.
increíblemente sin marca. Sin marca. River apostó a la personal, lo cubrió a Vázquez, se olvidó de Telechea. Frentazo inapelable. Frentazo potentísimo. Quilmes obtiene en el minuto final lo que debió haber obtenido solamente por lo hecho en el primer tiempo. River marcó muy mal en el juego aéreo. Vino un córner, se distrajo en el momento en el que las distracciones se pagan muy caro. Y la alegría de los de Quilmes va River. El Chori Domínguez. Y la pierde el Chori. Y ahora Quilmes agrandado va por más. Le queda la pelota a Díaz. Le deja atrás para Chichi Sola. Y lo van a presionar. Chichi Sola sale jugando otra vez para Díaz. Ledesma esperando para el medio. Ya la meten para Aguirre. Y la buscaba Aguirre. Pasó la pelota. La baja Funes Mori. Aguirre. Pelea Aguirre. Le pegaban a Martínez. Deja seguir el árbitro. Y ahora está para ganarlo Quilmes, señores. Sí. Cauteruccio. La mete Cauteruccio. Oh, la sacaba de primera Lalles. Otra vez Cauteruccio. La dejan atrás para Caneo. La mete para Cauteruccio. La terminan reventando. La termina reventando a Lalles. Qué final dramático, señores. Esto esperábamos. El pitazo de Lunati a los 49-20. Faltaban 40 segundos. Y el árbitro dijo basta, señores. Se terminó el partido. Goles de Cavenaghi en el primer tiempo. De Telechea en el segundo. En un partido dramático. Igualaron Quilmes y River 1-1, chavo.